día de hoy vamos a liberar unas tortugas y unos tiburones. Los vamos a devolver a su ambiente natural. Queremos que la gente entienda que este es un mensaje de compromiso que tenemos todos de contribuir con la conservación del medio ambiente, de nuestra cotidiana vida. Cada individuo debe velar por no hacer aquello que pueda afectar el medio ambiente y por hacer aquello que pueda restablecer. Hoy, gracias al Acuario de Santa Marta, a Juan Carlos Espina, estamos en este evento que es muy gratificante y es, y debo decirlo necesariamente, parte del legado que nos dejó este gran hombre que ya se marchó, el Capitán Espina. Estos animales que son liberados, llegaron aquí en una oportunidad y ¿cómo se protege? Los pescadores, los que practican pesca artesanal en sus redes, capturaron accidentalmente estas tortugas. Algunas sufrieron lesiones, pero en un gesto que debemos reconocer, estos pescadores entregaron al acuario estas tortugas y aquí han sido atendidas y recuperadas plenamente para que puedan reincorporarse a su ambiente natural con todas las posibilidades de sobrevivir. Todos los beneficios, todo el beneficio que tiene conservar el medio ambiente en todos los escenarios posibles. Como lo dijo el Papa Francisco recientemente, el planeta Tierra es la casa común que compartimos todos y debemos cuidarlo. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo llegaron los animales? ¿Cuánto tiempo permanecieron aquí? Bueno, quiero aclarar, darle gracias a Carlos Francisco y darle la bienvenida a esta nueva tarea. Tenemos personaje con mucho amor por la naturaleza. Esta es la continuidad de lo que venimos haciendo con Cortamac desde hace 2 o 3 años. Comenzamos con la rehabilitación y posterior reintegración de los delfines. Ya ustedes estuvieron aquí, tuvimos la oportunidad de rehabilitar ya 3 delfines y estamos en el proceso del 4, que es de otra especie. Obviamente las tortugas llegaron aquí una por una. Unas lesionadas, otras no tan lesionadas, unas con parásitos, otras heridas. Y efectivamente la campaña que se hizo con los delfines repercutió en las tortugas, que de hecho sirvió para que los pescadores se concienticen de que poniendo ese granito de arena, aportándonos a la oportunidad de recuperarlas y volver a reinsertar. Se siente uno muy, muy motivado. En el caso de los tiburones, los 10 tiburones que vamos a liberar el día de hoy son nacidos todos acá en el acuario. O sea que en ningún momento los trajeron los pescadores, fueron simplemente nacidos aquí. Aprendimos a recuperar los huevos y a mantenerlos en un estado seguro y después los levantamos hasta cierta edad para que sean viables su reintegro al mar. ¿Son cuántos tiburones, cuántas tortugas? Tenemos 9 tiburones y 7, 8 tortugas, de las cuales hay de las de caguamo, amarilla, la tortuga verde y la más lesionada, que es la carey. ¿Dónde se va a hacer la liberación? La vamos a hacer aquí, cercanías del acuario, en la bahía, en la playa de Inca, en la bahía de Gaira. ¿Naturalmente qué significa eso? ¿Qué significa? No, significa que salieron de esta zona y hay que liberarla en esta zona. Y esto significa que estamos poniendo nuestro granito de arena, haciendo nuestro aporte. Si todos hiciéramos este trabajo, esto tendría a cambiar muy pronto. Sí, esto es una alianza entre el acuario y la corporación, en donde el acuario ha puesto toda la ayuda técnica veterinaria para la recuperación de los animales, y desde la corporación hemos hecho una labor importante con los pescadores y con los hijos de los pescadores en educación ambiental, donde los pescadores también llevan puesta esta gorra de yo cuido a los animales del mar y están muy, muy convencidos de la importancia ecológica que tienen estos animales para el mantenimiento de los ecosistemas y asimismo de los recursos marinos. Ahora en adelante pues quisiera presentarles al veterinario, quien ha estado a cargo de todo este cuidado clínico de los animales, de la recuperación, y muchas gracias.
Bueno, yo simplemente les voy a hablar de tiburones y de tortugas, aspectos básicos, la situación actual. Entonces, el tiburón gato vive en el Pacífico y en el Caribe, es un animal pantropical, habita todos los mares del mundo prácticamente. Los tiburones de por sí últimamente han adquirido una importancia comercial debido a su pesca, para el consumo humano, muchas cosas. El tiburón gato es uno de los considerados más inofensivos para el ser humano. Es un animal bastante, bastante calmado, bastante inquieto. Las amenazas más básicas que se presentan en tiburones y las más grandes son animales que tienen una baja fecundidad. Sus tasas de crecimiento son muy, 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 muy cortas y alcanzan la madurez sexual muy tarde. Entonces, la sobreexplotación y la sobrepesca está llevando a que estos animales desaparezcan del ecosistema. Al no haber animales maduros y animales que se reproduzcan, pues a largo plazo la sobreexplotación va a terminar acabando con esto. Les hago un recuento de la historia. Nosotros en la piscina tenemos 12 tiburones gato adultos. Frecuentemente viven desovando y nosotros hacemos la colecta de los huevos. Hicimos la colecta de los huevos y estuvimos muy pendientes del nacimiento y todo, pero los separamos porque hay canibalismo con los adultos. Los criamos, los mantuvimos y los ven cómo nacen. Ahorita les voy a dar una imagen donde podemos ver más como su... Ahí hay un comparativo, si ven eran animalitos de 7 pequeños al nacimiento. Tenemos las cápsulas de los huevos que se recuperan del fondo de la piscina. Ya con el tiempo estos animales ingresaron de 18 centímetros pequeños, ingresaron como de 7, 10 centímetros. Hoy en día son animales que están alcanzando el metro y están aptos para la liberación. En cuanto a las tortugas, una breve introducción, son los reptiles más nobles y antiguos que existen. Existen 7 especies de tortugas marinas. Afortunadamente nosotros en el Caribe colombiano tenemos 6. Son animales que pueden llegar de 40 a 1000 kilogramos adultas. Su ciclo de vida realmente todas en el agua, todos en el agua, desde el nacimiento, solo las hembras regresan a desovar a la playa y todo el tiempo su ciclo es en el agua. El macho nunca vuelve a tocar la tierra. Bueno, su función como tal y su valor ecológico es que las tortugas son quienes mantienen las praderas de pastos marinos fértiles todo el tiempo. Son indispensables para el ecosistema, para el coral, estimulan el crecimiento del coral y su función es realmente importante para que no veamos cementerios de coral, corales inhabitados, sin vida, sin esto. La tortuga cumple una función muy importante para que podamos ver la biodiversidad y todas estas cosas. ¿De qué forma la tortuga contribuye a que se vean esos corales así? Bueno, la tortuga realmente vive limpiando, los corales sufren de crecimiento de algas y las piedras. La tortuga, digamos una tortuga verde, que son, su dieta es totalmente vegetariana, están todo el tiempo limpiando este poco de alga y estos crecimientos, manteniendo el coral limpio y promoviendo el crecimiento. Tenemos grandes amenazas en el Caribe colombiano con las tortugas marinas. La comercialización de su carne, la comercialización de sus huevos. Bueno, muchas de nuestras tortugas son entregas voluntarias y las amenazas más grandes que representan estas tortugas, las tortugas, tenemos la degradación de hábitats, la contaminación química en los mares, los derechos marinos y el turismo. Acá tengo una imagen a colación, o sea, si vemos una medusa que hace parte de su dieta y vemos una bolsa plástica, nosotros podemos ver la diferencia, la tortuga no. Y esto nos lleva a muchas tortugas que sufren problemas de explotación. Aquí tenemos ya como todos los tipos de lesiones y lo que pasa. La captura en pesquerías puede ser con anzuelos atravesados,
problemas con malas o redes de pesca. Todo esto nos lleva a heridas abiertas, internas, fracturas. Les voy a mostrar acá una lesión. Esto es una radiografía de una tortuga que cayó con un anzuelo dentro de su esta. Identificamos el anzuelo con radiografía. En muchas ocasiones nos encontramos anzuelos en la boca que son fáciles de retirar. Pero cuando tenemos anzuelos así en esófago y eso, si perforó, puede ser muerte para el animal, y si logramos intervenirlo a tiempo, podemos salvar la vida del animal. Accidentes como estos, redes de pesca. Hay unas redes de pesca que son excluyentes de tortugas. En el país no funciona, sobre todo unas redes para langostas y eso. Bueno, ¿qué pasa con un animal cuando se enreda acá? Ellos son animales que tienen pulmones, necesitan salir a la superficie a respirar. Enredado en un trasmayo, puede sufrir de asfixia, morir, debilitamiento. Si vemos esta tortuga de aquí abajo, presentó una herida en su brazo debido a que se quedó atrancada en una red de pesca. Muchas mueren, muchas otras tienen la suerte de que los pescadores logran sacarla del trasmayo, pero las traen en estados de debilidad increíbles. Nosotros y nuestra función ha sido, pues, realmente brindamos toda la atención veterinaria que los animales necesiten durante su estadía acá. Los mantenemos, hacemos la hidratación oral y hemos recuperado, yo creo que el 80-90% de los animales que nos llegan. Y bueno, ya hoy en día tenemos animales aptos para que puedan regresar al mar.